the end of days. The first sign shall appear in the heavens. Justice shall fall upon the world of men. The armies of light and shadow will clash across the fields of eternity. Are you all right, my girl? It was nothing, Uncle. Just a bad dream. We should be getting you home. But there's still work to be done. If these translations are correct, the powers of hell could already be on the move. The world must be told of the coming darkness. You do believe me, don't you, Leah? It has begun. Leave it, Uncle. It's not important. Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Luxelodos. Hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en Diablo 3 y estamos creando aquí nuestro personaje. Entonces, no sé muy bien qué crearme, creo que me voy a crear un personaje así a corta distancia, porque los de larga distancia no los veo yo demasiado fuertes. Y tengo que decir que me ha costado la vida y media traer este título al canal, la verdad, porque soy tonto, por eso. Entonces, bien, ¿cómo nos llamamos? Nos llamamos así en plan... ahí va, espérate. Bueno, tengo que decir que lo que vamos a hacer va a ser jugar una partida normal, ¿vale? No sé si hay multijugador o servidores, no tengo ni idea. Pero lo que voy a hacer va a ser una partida individual, ¿vale? Jugando en, supongo que en modo fácil, sé que hay maestro y tal, pero voy a empezar por el modo fácil y luego ya iremos subiendo, ¿vale? Pero, bueno, a ver, ahí estamos, que se note bien quién somos. Entonces ahí tendríamos creado el personaje, en teoría, muy bien. Madre mía, me han estafado ahí con el personaje. Vale, pues yo le voy a dar a normal, o sea, no me lo voy a jugar, es la primera vez que juego. Entonces, qué guay, ¿no? O sea, empezamos así nueva serie en el canal. Espero que la apoyéis mucho, de verdad, ¿vale? Yo voy a intentar editar lo máximo que pueda o que tenga sentido los vídeos, entonces... espero que los apoyéis y, si es así, continuaré la serie, obviamente. I tire of the empty battles I once craved. I wander, outcast, while my tribe curses the gods who abandoned us. Our home is in ruins, yet I stand firm. 6 days ago, the falling star struck the town of Tristram. The dead rose in its wake. What evil is this? Could it be what I have sought these long years? A foe worthy of my blade? Venga, que ahora empieza lo bueno.
Vale, pues bueno, ya veis que el juego tiene bastantes cinemáticas, ¿vale? Va a ser todo el rato así, o sea, no os creáis que... O sea, van a haber muchas cinemáticas. El juego es un juego RPG, ¿vale? Como estáis viendo ahora mismo. Y bien, ya habéis visto en la cinemática que somos, bueno, en teoría somos un bárbaro. Y supongo que conoceremos ahora mismo. Estamos de camino a conocer a una chica que se llama Elia. O no sé si la vamos a conocer así directamente. Lo estoy deduciendo, ¿eh? Esto no. No os creáis aquí que me he viciado. A encontrar al tío, ¿vale? Que supongo. Bueno, si es que está vivo, ¿sabes? Pues que le acaba de caer un meteorito en toda la cabeza. Vale, perdón, sé que no hace ni puta gracia. Vale, en teoría ahora. Si veis, acaban de hablar de Elia. En teoría ahora van a summonear unos. Bueno, summonear. Madre mía, esto como si estuviéramos jugando en Minecraft, ¿sabes? Van a aparecer unos zombies que la verdad es que están bastante fáciles. Yo supongo que luego se irán complicando. A ver, también estamos en modo normal, acabamos de empezar, ¿vale? Por lo que lo tenemos bastante fácil. Tema controles, por lo que veo, solo tengo este ataque. O al menos que yo sepa. Venga, nivel 2. Muy bien, ¿eh? Empezamos así y ya vamos, ya somos nivel 2. Venga, ya podemos entrar en esta ciudad. Vale, acabamos de desbloquear una habilidad. Martillo de los ancestros. Se hace con ZR, o sea, con el botón que tengo. Vale, perfecto. A ver, ¿esto qué es? Un cofre aquí que me pide que lo abra. No tengo absolutamente nada. Muy interesante. Tengo esto que... Vale, no me sirve para absolutamente nada. Perfecto. Venga, va, entramos a la casa. En teoría aquí estaría Lia. O al menos es con quien tenemos que hablar. Ah, mira, sí, lo marca ahí. Yo hablando con las aldeanas, es que tiene huevos esto. Eres Liag, hombre, encima de su personaje pone su nombre, por lo que no sé por qué le estás preguntando, pero bueno. Vale. Muy interesante lo que están diciendo, sin duda me importa mucho. Ojo, se convierte en esto, son zombies. La verdad es que súper predecible. Bueno, ya, no tardaron ni 5 minutos en vaciar el juego. A ver. Ah, sí, ya nos lo contó. Ah, mira, pero si puedo moverme mientras me hablan, ¿no? Hombre, esto se llama hacer caso. Esto, habitación de Liag, no me interesa, la verdad. No quiero ver tu habitación precisamente. Ahora mismo no. O sea, a tu tío se le acaba de caer un meteorito encima de la cabeza, por lo que no creo que sea de mucha utilidad empezar a inspeccionar tu puta habitación. Lo siento. Entonces, venga, vamos a hablar con este tío, Capitán Ruiford, tío. Runford, perdón. Oye, aquí todo el mundo me va a estar explicando toda su puta vida, ¿o qué pasa, tío? O sea, quiero pelear ya. Vale, tenemos que atacar a las madres desgraciadas y a su reina, ¿vale? Dirás, ¿has leído más? No. Ojo que este nos ayuda, ¿no? Igual, nos ayuda. Bueno, aquí hay unos cuantos, ¿no? Me han dicho. Me acaban de dar, pero vamos, me han dado. Ojo. Otra vez, ¿eh? Muy bien, muy bien. Eso. Te están reventando, chaval. Esto lo vamos a hacer así por timings, tío. Porque, venga, esquivamos bala y golpeamos. Perfecto. Ojo. Hay una que vomita. Ah, se llama Madre Desgraciada. Vale. O sea, las madres desgraciadas son las chavalas que vomitan. Vale, porque los cereales les han sentado bastante mal. Yo lo entiendo, ¿eh? No pasa nada. Y luego supongo que estará la reina. Supongo, bueno, al menos es lo que me ha dicho ese señor, ¿vale? Ese señor, la verdad es que no sé por qué sabe que aquí hay una reina si no ha cruzado el puente, ¿no? Porque eso claramente está cerrado porque se han cagado de miedo. O sea, no inventes, ¿vale? Me estoy fijando en el mapa, o sea, que está abajo a la derecha. Lo digo por si alguien dice hola o cómo sabes por dónde tienes que ir. Lo pone en el mapa. No es que sea inteligente ni nada de eso. A ver. Ojo este, ¿eh? Mira, ¿te habéis visto el ataque que acabo de hacer? Se hace con la ZR, que es la nueva habilidad que me han dado. Ahí estamos. Hombre, pues la verdad es que bastante bien. Muy bien, yo soy tonto, tío, intentando destruir un carruaje que ya está en llamas, ¿sabes? Como esto está destruido, pero vamos a destruirlo. A ver, una lástima no poderme tirar al río, sinceramente. ¿Esto qué es? Bueno, viendo los zombies que hay por la derecha, me meto. ¿Me meto?
O voy a por esa madre desgraciada. Es que no sé si el objetivo es matar a las madres desgraciadas o hacer lo que me dé la gana. O llegar a salvo. O sea, o cruzar todo esto estando a salvo. No sé. Ahora sí que no sé muy bien el objetivo. Lo que me ha dicho el señor es que mate a la reina. O sea, eso me ha quedado claro. Pero la pregunta es dónde está la reina, ¿sabes? Vale, estoy cogiendo aquí objetos que se me equipan automáticamente. Porque supongo que no tenía ninguno previo. Vale, pues a ver qué encontramos en esta dungeon. La verdad es que estoy teniendo bastante cuidado con que no me golpeen porque no quiero. O sea, no sé cuánta vida me quitan. Y vale, vamos a matar a este que está un toque. Nos lo quitamos de en medio. A este le damos doble toque. Nada, da igual. Perfecto, cogemos las moneditas. No sé cuántas tengo, sinceramente. Mola bastante que incluso pueda rematar los cadáveres. Eso está bastante guay. Y veo que los barriles también. Vale, me interesa. Ojo, ahí hay un cofre. Vamos a abrirlo. Y hemos encontrado una espada corta y bueno, unos guantes que no teníamos, por lo que se han equipado automáticamente. Perfecto. A ver, la espada corta, 4,2 de daño, pero tengo aquí una daga simple que quita 7,5. Entonces me equipo la daga. La daga, vale. Abrimos este otro cofre. A ver, vamos a equiparnos esta nueva pechera porque la verdad, test de armadura es. Vale, regenera bastante. O sea, esta armadura regenera bastante, ¿eh? Yo creo que. Supongo que a medio combate. No sé cómo va el tema de regeneración en este juego. Pero nos interesa seguro, eso está claro. Vale. Pues nos podemos ir. Ojo, espera, ahí hay un barril. Vale, perfecto, lo puedo destruir. No me ha dado nada, ha sido bastante inútil eso. Vale, pues vamos a salir de la dungeon. La verdad es que bastante bien. Hemos conseguido una pechera de regeneración. Bueno, tres flechas arriba. Le voy a llamar regeneración 3 por el momento, ¿vale? No sé si se llama así. Ojo, nos han dado y lo hemos bloqueado. Oye, los matamos de un toque, ¿eh? O sea, no está nada, pero que nada mal esta daga simple. Venga, venga, venga. Estamos a punto de subir a nivel 3. Bueno, quien dice a punto es que le queda un poquito. Vale. Veo que a estos cuando los matas se parten por la mitad y luego van a por ti en forma de medio cuerpo. O sea, estos grandullones. Mirad, el cadáver errante lo matas y se convierte. Este no. ¿En serio? Ahora justo, tío, me tienes que dejar mal. Ah, mira, este sí, ¿ves? Muy inteligente lo de quitar el espantapájaros. Porque ahora nos sale aquí una ronda. Bueno, tampoco se ha ido para tanto, ¿eh? ¡Ojo! Vale, estamos a punto de subir nivel 3. Quitar las sandías no te da nada. Una lástima. Sería muy interesante subir nivel 3, ¿eh? No sé para qué sirve. Supongo que para desbloquear habilidades. Pero si vamos subiendo de nivel, perfecto. Porque creo que también vamos consiguiendo ma quitar más vida y tener más vida. Vale, eso nos interesa. Sobre todo el quitar más vida, ¿vale? Porque tener poca vida, pues ya me lo puedo currar yo esquivando los ataques. Buah. Ya ves, cuando subes de nivel haces como una onda expansiva que mata a todo el mundo. Eso está bastante interesante. ¿Veis? Habilidad activa desbloqueada. Vale, activa, ¿eh? Habilidad activa. O sea, que tengo que pulsar algún botón para activarlo. A ver, tema habilidades, ¿cómo me pongo? Tengo que pulsar la R. ¿Y qué habilidad he conseguido? A ver, perdonad, pero es que. Vale. Porrazo. Tajo. O sea, una de estas dos he conseguido. No sé cuál es. Creo que Tajo. Supongo que habría conseguido Tajo. ¿Y qué hace? Vale. Habilidad activa. Es decir, que, o sea, ahora en vez de cada vez que pulso la A para atacar, porque cada vez que hago un ataque normal, pues pasa esto. Sí, mejor, porque me estaba rayando un poco, la verdad. Vale, esta pechera es peor que la que tengo. Bueno, tío, no estás hablando, qué pesado eres, macho. Vale. Vale, o sea, quita menos vida. Quita menos vida, pero ataca en conjunto. Me voy a quedar con este arma, o sea, con el tajo. Porque, en vez del porrazo, porque. ¿Veis? Sí, vale, quita en área. Lo quería asegurar. Además, tampoco es que quite muy poca vida. Sí que es verdad que ahora necesito dos golpes para matarlos, pero bueno, oye, no se puede pedir todo. Bueno, depende del. Depende, ¿eh? Ojo, estos son nuevos, ¿eh? Vale. No tienen pinta de ser muy. Ojo, me han dado.
No sé si me han dado, se la ha spawneado a la bala, supongo que me habrán dado, vale. Perfecto. Perfecto. Venga, os doy a vosotros. Ajá. Esto no, no lo puedo destruir, ¿no? Venga, uno menos. Venga, y venga, perfecto. Vale, pues ahora deberíamos entrar en esta dungeon. Mi intención, ahora mi intención, ¿qué era? Encontrar a mi tío. Creo, ¿eh? Si mal no, ah, no, matar a la reina, perdón, matar a la reina. Vale, ojo que aquí hay bastantes enemigos, ¿eh? Vale, nos viene otro por la puerta, ¿vale? Sí, ¿ves? El tío que se está arrastrando. Soy un crack, chaval. Vale, y ahí al fondo tenemos otro. Vale, sí, perfecto. Vamos a matarlo, ¿por qué no? Buah. El ZR quita mucha vida. No sé cómo llamarle a este ataque, pero... Bueno, la maza esta que hace quita bastante vida. Rompemos el barril. Vale, aquí no había absolutamente nada, ¿no? Efectivamente. Estaría guay algún método para ir más rápido. Pero bueno, tampoco es que... Tampoco me voy a quejar, sinceramente. Vale. Perfecto. Pues joder, aquí hay mucho enemigo. Aquí demasiado enemigo. Me están quitando bastante vida. Ah, mira, si se regenera en medio del combate. O sea, el chaleco este que me han puesto se la suda bastante. Venga, subimos nivel 4 sin enterarme. De hecho, no estaba mirando ni la barrita de experiencia, pero bueno. Venga, afuera. ¿Esto qué es? Vale, es peor que el que tenemos. Entonces, da igual. Vale, habilidad activa desbloqueada. Pisotón. ¿Y pisotón qué hace? Exactamente. Tengo que pulsar la Y. Luego van a haber más ataques, por lo que veo. De X y B. Y de ZL. Esto se va a volver interesante, ¿eh? A medida que vayamos avanzando. Sobre todo a nivel combate. Y la Y. Vale. Hace un pisotón de toda la vida. No sé qué me esperaba, la verdad. Esto no, no se mueve, ¿verdad? Vale. Ojo, ¿eh? En teoría teníamos que llegar aquí. Por aquí debería estar la reina, vamos. Si no, no lo entiendo. Ah, mira, 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 es esa. Ojo, su moneda enemigos. Bueno, bueno, la reina esta tiene un poco de vida, ¿no? Me han dicho. Y encima se dedica a su moneda, si es que tiene huevos esto. Bueno, 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 que la matamos. Perfecto. Buah, el pisotón está chetadísimo, ¿eh? O sea, el pisotón lo que hace es aturdir al enemigo. Pues muy bien, mis dieces, ¿eh? Esta de color azul, o sea, en plan, como si fuera mejor, como si fuera raro, ¿no? A lo Fortnite, pero quitado 6,4, por lo que me quedo con mi daga de 7,5. En teoría deberíamos entrar en este portal. Vale. Bueno, pues creo que lo voy a dejar por aquí, ¿vale? No es por dejaros aquí con la intriga a tope, pero bueno. Espero que os haya gustado este vídeo, si es así, dejad un buen me gusta. Y pues ya sabéis, os voy a poner una meta de 5 likes para un segundo episodio. Y pues nos vemos en la próxima. ¡Adiós!